Anís, pero te ve que también en cada una de nuestras actividades está presente para darle a conocer a la comunidad del Níspero Santa Bárbara los diferentes eventos que en esta institución educativa se realizan. En una vez ingresados los diferentes graduandos, vamos a darle forma a lo que es la mesa principal y vamos a llamar a la directora de esta institución educativa, a la profesora Edina Leiva Hernández. Recibámosla con un fuerte aplauso. En sustitución del secretario de esta institución, vamos a llamar al subdirector, al licenciado Melvin López, en condición de subdirector de esta institución educativa, supliendo al secretario que por razones también de andar en asuntos meramente de los jóvenes graduandos no puede estar presente esta mañana. Vamos a llamar también a los coordinadores de las diferentes carreras y los que han estado con estos jóvenes dándole las instrucciones desde el inicio de este año hasta el final. Llamamos a la licenciada Jenny Fernández, coordinadora de la carrera de Contaduría y Finanzas. Al licenciado Gerson Suazo, ya se me había escondido, también coordinador de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informática, y al bachiller Leider Hernández, que y lo va a hacer el bachiller Marvin Omar Escalante Ochoa. Así es de que les pido a alumnos y padres de familia ponerse de pie. Con mucha reverencia y respeto vamos a orarle al Papá Dios esta mañana. Inclinamos nuestro rostro y decimos: Señor, te dejamos este evento en tus manos, que lo dirijas tú. Que seas tú quien nos guíe de ahora en adelante estos 63 graduandos. También, Señor, te pedimos que nos guíes por un camino bueno. Te damos gracias por este lindo día, por estar presentes aquí también. Te damos gracias por todos estos padres de familia que nos acompañan, por maestros y alumnos. Y también, Señor, damos gracias por darnos agua, aire, luz. También, Señor, te pedimos por cada persona que habita en este mundo, que tú decides cuándo se queda y se va también, Señor. También, Señor, te pedimos que cuides a, que ayudes a todas las personas enfermas, que también hay personas que están en cama y nosotros aquí tal vez felices y ellos sufriendo y mucha gente triste. Y te pedimos por las personas también, Señor. Amén. Bien, después de la oración a Dios, pueden quedarse siempre así paraditos.
Pero antes de entonar las notas del himno nacional, quisiera en nombre de la institución pedirles un fuerte aplauso hasta el cielo para Axel Joan Linares Iriarte. Le brindemos un fuerte aplauso. Gracias. Alumno de esta institución que el Señor lo ha llamado a un mejor lugar. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del programa y como siguiente punto tenemos la entonación del himno nacional dirigido por la alumna Yalixa Mariana Cortés. Muy buenos días. Ya este hermoso evento del 2017 que está formando parte de la historia de nuestro querido Instituto Polivalente Héctor Ramón Troches, hoy está dando su toque final.
Y digo que va a formar parte de la historia porque no tienen idea cómo siento mi corazón al ver y al saber que nuestros ahora egresandos tuvieron la capacidad, la fuerza, la voluntad de poder compartir con sus padres lo que es esta verdadera graduación. Es este momentito que queda plasmado en un papel donde autoridades del centro educativo que han formado parte de las generaciones y en este caso del 2017 les han dejado plasmado en ustedes los conocimientos que ustedes quisieron absorber. Por lo tanto, ustedes son los que dan las órdenes de las graduaciones. Para mí es un orgullo que ustedes como padres de familia estén aquí, como lo mismo a todas las personas que formaron parte de esta preparación de cada uno de estos jóvenes. Porque sin ustedes, señores padres y madres de familia o aquellos que tienen encargados a alguien, sin la confianza que ustedes no nos brindaran para esta institución de manera física, como también para los diferentes docentes y nosotros, la parte administrativa, no fuese posible este tipo de graduaciones. Ellos ya tuvieron su primera experiencia. Ellos ya pasaron por un tiempo de práctica, pero eso estaba calificado y estaba con puntos para poderse graduar. De ahora en adelante, ustedes van a incursionar en esa sociedad que tanto está deseando a verdaderos profesionales. Como decimos, a quien se soca la faja para demostrar quiénes somos. Para decir, aquí estamos, para decir, esto es lo que puedo hacer yo. Porque nunca, nunca en la vida se tiene que decir, yo no puedo. Lo único que existe es el yo no quiero. Pero el yo puedo está presente en cada uno de nosotros. Y recuerden que de ahora en adelante, nada de papá y mamá. Ahora somos independientes para poder defendernos. No que le vayamos a faltar al respeto, no, pero que ellas sientan, ellos y ellas sientan la fuerza, la fortaleza de que aquel esfuerzo que hicieron día a día, constantemente, que estuvieron allí como fortaleciéndoles, como un cimiento para que ustedes estuvieran parados firmes, ha concluido. Ahora debemos demostrar. Y algunos y algunas que son mamás y papás deben de demostrarle a los hijos de qué están hechos para que sus hijos sigan también el ejemplo. Hoy día la sociedad es muy exigente, por lo tanto, no es que les estamos atemorizando, pero sepan ustedes a qué lugar se van a incursionar de ahora en adelante. Como en la vida, hay cosas buenas y hay cosas malas. Una mirada, usted puede sentir la que le dice cosas malas, pero depende de usted cómo la reciba. Como una sonrisa, le puede ser atractiva, pero no sabe qué hay atrás de esa sonrisa. Tiene que estar firme, presente, consciente y seguro y segura de lo que está haciendo. Solamente de esa manera, ustedes, ahorita, que con esto están diciendo, ya soy profesional, solamente con eso, que debe de tener cada uno de ustedes, solamente con eso pueden triunfar. Y que nada ni nadie les domine. Si va con el camino recto, derechito, al triunfo, sígale. Nada de desviación. Está aquel parábola o momento que dice que el camino malo es amplio, feliz de la vida, para holgazanería, pero el camino que debemos de seguir,
es con tropiezos. Y como profesionales nosotros debemos de brincar esos obstáculos. Siempre hay una salida. La vida es como un túnel. Solo tenemos que buscar salidas a las diferentes situaciones. Y le digo esto porque estamos en momentos críticos. Las cosas fáciles están a la vuelta de la esquina, pero todo depende de nosotros. Y yo sé que así como le estoy diciendo yo, todos los padres de familia día con día le repiten a ustedes, no es que seamos una máquina, no es que estemos enfermos, ni se nos falló la batería, ni nada, sino que queremos nosotros poner en sus mentes para que ustedes al momento de actuar piensen. Yo les decía la última vez que tuvimos reunión, no estoy hablando con alumnos que vienen aquí a primero. Estoy hablando con profesionales. Y para mí, cada uno de ustedes son verdaderos profesionales egresados del Instituto Polivalente Héctor Ramón Troches, a quien quiero que en nombre de todos le brindemos un fuerte aplauso a esta institución que los miró 6 o 3 años. Muchísimas gracias. Este día ustedes se van a ir a quitar su uniforme. Por última vez lo están portando para venir al centro educativo. ¿Sí? Y ahora son verdaderos profesionales después de que firmen el acta. ¿Qué indica eso? Solamente aquel o aquella que quiera venir a incursionar en otra carrera de las cuales tenemos aquí, puede usar nuevamente el uniforme. De lo contrario, hay cosas que están más arriba de esta institución, que es donde ustedes tienen que escalar, que es donde ustedes tienen que irse a ubicar. Eso que van a hacer este día, que van a despojarse del uniforme, eso que le quede bien claro. El Instituto Polivalente Héctor Ramón Troches siempre les indujo a formar verdaderos profesionales. Así que estoy 100% segura que solamente aquel o aquella que no puso atención o que no quiso percibir las palabras que nosotros constantemente les dimos dentro de las aulas o en las reuniones, no va a demostrar que viene del Héctor Ramón Troches. Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos y satisfechas, al igual que los compañeros y compañeras que se presentaron a donde, los lugares donde fueron a hacer su práctica, donde recibimos felicitaciones, donde recibimos abrazos, donde recibimos enaltecer este centro educativo. Y no dicen fulano y fulana de tal, dicen el centro educativo puede traer cualquier cantidad de personas a hacer la práctica aquí. Y eso es lo que nosotros queremos hacer el día con día con ustedes. No hay regaños, jóvenes, sino que solamente lacerando ese espacio en sus mentes para que estén listos y prestos para poder defenderse en la sociedad. Les deseo muchas bendiciones y de todo corazón el Instituto Polivalente Héctor Ramón Troches, su personal docente, administrativo, de servicio civil y los otros allegados aquí a este centro educativo, les damos muchísimas, muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Y yo creo que en este momento es especial para los padres de familia, así que los alumnos vamos a brindarle un fuerte aplauso a cada uno de sus padres. Señores padres de familia, para que vean que también sus hijos sí están demostrando que este día llegan a ser los profesionales que tanto ustedes desearon que nosotros les ayudásemos en el momento que nos prestaron para que estén aquí en el centro educativo. Repito, ya siempre.
Bien, son las palabras de la directora de esta institución educativa. Sin más preámbulo, vamos a entrar al punto toral de este programa, que es la firma de actas. Siéntase orgulloso, padre de familia, alumnos que esta mañana obtienen el título de las diferentes modalidades. Cuando yo vine al Níspero, me encontré quizás con unas caritas que hoy se están graduando en séptimo grado en el año 2012. Hoy, ya 6 años después, pues ya no son las mismas caritas, bueno, un poco más anchas, pero son los mismos alumnos, ¿verdad? Y de eso me siento orgulloso, porque sé que en muchos, quizás en algún año, y quizás en algunos hasta 4 años, les formé como... deseo lo más grande del mundo para ustedes. A los padres de familia, decirles que estos jóvenes ya tienen plumas y pueden volar. Entonces, lo importante es que sabemos que los empleos en este país y por ende en el municipio del Níspero son pocos. Entonces, el empleo no está acá. Hay que seguir en el campo educativo, hay que seguir formándose como profesional. Y qué bien si lo podemos hacer trabajando y estudiando para engrandecer aún más a este municipio del Níspero, que cuente con profesionales capaces de buscar el desarrollo de este municipio, aún más de lo que está. Entonces, vamos a firmar lo que es el acta de graduación. El padre de familia que esta mañana acompaña a su hijo o hija puede venir también para que se tome la fotografía del recuerdo, que pasados algunos años dirá, bueno, ¿cómo era yo cuando salí del colegio? Ese es el recuerdo que nos queda. Entonces vamos a iniciar, y vamos a iniciar con la carrera técnico profesional en contaduría y finanzas. Y la número uno de esa lista es la bachiller en contaduría y finanzas, Adelaida Membreño Romero. Desde que la hacemos espera a sus padres o padrinos, damos la bienvenida al maestro Leiter Hernández, coordinador de la carrera de electricidad. Ya se encamina la madre de Adelaida. En estos momentos se vale llorar. Son 6 años de sacrificio que en este momento se mira reflejados en lo que es esa firma del acta. Primero la instantánea de Adelaida. Siéntese, tranquila, relajada, mire la cámara. Y de ahí en el grupo, en el Facebook, la verá. Felicidades a la madre de Adelaida, bueno, a sus padres. En este momento solo le acompaña a su madre. Ella es Adelaida Membreño Romero. Brindémosle un aplauso a la bachiller de contaduría y finanzas. Le toca el turno a Alejandra Patricia Perdomo Funes. Alejandra Patricia Perdomo Funes te acompaña. Thank you.
este momento Alejandra Patricia Perdomo Funes también estampa su firma en el acta que le acredita como bachiller en contaduría y finanzas. También lo hace acompañado de su madre. Fuerte el aplauso para la bachiller Alejandra Patricia Perdomo Funes. Le toca el turno a Ana Stephanie Brizuela Alvarado. Ana Stephanie Brizuela Alvarado también estampará su firma que le acredita como bachiller en contaduría y finanzas. También acompañado por su madre o madrina. Ana Stephanie Brizuela Alvarado. Felicidades, Ana Stephanie Brizuela Alvarado, bachiller técnico en contaduría y finanzas. Toca el turno para Viviana Evelyn Gómez Gámez. Viviana Evelyn Gómez Gámez. La nueva bachiller en técnico profesional en contaduría y finanzas. Se acerca a su padre a acompañarle en este momento especial, tanto para ella como para él, que son 6 años de sacrificio que hoy los ve reflejados en la firma de esta acta que le acredita a Viviana Evelyn como nueva bachiller técnico profesional en contaduría y finanzas. Démosle un aplauso a Viviana Evelyn Gómez Gámez. Toca el turno a Claudia Valesca Bobadilla Barahona. Claudia Valesca Bobadilla Barahona. También en este momento se acercan sus padres que le acompañan esta mañana a la firma del acta que le acredita como nueva bachiller en contaduría y finanzas. Felicidades a sus padres, felicidades a Claudia Valesca Bobadilla Barahona. Estampa su firma que le acredita como bachiller técnico profesional en contaduría y finanzas. Le toca el turno a la representante de NEJAPA, Denia Marixa Rodríguez Membreño. Le acompaña a su padre, Denia Marixa Rodríguez Membreño, también nueva bachiller técnico profesional en contaduría y finanzas. Le acompaña a su padre y en este momento mira la cámara y estampa la firma que le acredita como bachiller técnico profesional en contaduría y finanzas. Felicidades a Denia Marixa Rodríguez Membreño, a sus padres. Toca el turno a Glendy Noemí Hernández Pineda. Glendy Noemí Hernández Pineda. Le acompaña a su madre a lo que es la firma del acta que le acredita como profesional en el área de contaduría y finanzas. También la instantánea del recuerdo para Glendy Noemí Hernández Pineda.
Fuerte el aplauso a Glendy, felicidades a su madre y a Glendy, nueva profesional de contaduría y finanzas. Graceidi Tatiana Tubón Perdomo, nueva profesional en el área de contaduría y finanzas. Le acompaña a su madre a lo que es la firma del acta de graduación que le acredita como profesional en el área de contaduría y finanzas. Graceidi Tatiana Tubón Perdomo. Fuerte el aplauso para Graceidi. Sigue el turno a Jenny Saraí Enríquez Sagastume. Jenita nomás. Jenny Saraí Enríquez Sagastume. Acompaña a su madre a lo que es la firma del acta de graduación. Levanta la vista para la instantánea. Lo podrán ver en el Níspero TV hoy por la noche, me imagino, esta graduación. Felicidades a Jenny Saraí Enríquez Sagastume. Juana Lili Perdomo Sarmiento. Juanita More. Juana Lili Perdomo Sagastume. Le acompaña su madre a lo que es la firma de graduación que le acredita esta mañana como nueva bachiller en contaduría y finanzas. Juana Lili Perdomo Sarmiento. Nueva bachiller en el área de contaduría y finanzas. Ahí está. Espera la foto de recuerdo, si tienen que hacerlo todos. Relájense, miren la cámara. Primero la foto del recuerdo y después no, van a salir dormidos. Felicidades a Juana Lili Perdomo Sarmiento. Siguiente, le toca el turno a Carol Stephanie Funes García. Carol Stephanie Funes García. Le acompaña a su madre esta mañana a lo que es la firma del acta que le acredita como nueva profesional en el área de contaduría y finanzas. Una vez tomada la instantánea, procede a la firma de lo que es el acta que le acredita a Carol Stephanie Funes García como bachiller en contaduría y finanzas. Démosle un aplauso a Carol, a su madre, por este triunfo obtenido este día en esta institución. Corresponde el turno a la bachiller en contaduría y finanzas, Keila Luendi Dubón Funes. Keila Luendi Dubón Funes, acompañado de sus padres, viene a lo que es la firma del acta que le acredita como bachiller en contaduría y finanzas. Ahí vamos a Keilita.
Contaduría y Finanzas. Le acompañan sus padres. Esta mañana, brindémosle un fuerte aplauso a Keila Loendi Dubón Funes. Keila Paola Hernández Hernández. Le acompaña a su madre, a Keila Paola Hernández Hernández. También a firmar el acta que le acredita como profesional en el área de contaduría y finanzas. Keila Paola Hernández Hernández, bachiller en contaduría y finanzas. Démosle un aplauso. Felicidades a su madre por el esfuerzo hasta este momento. Continuamos con la señorita Lizzy Yaneli Funes Cortés. Lizzy Yaneli Funes Cortés, le acompañan sus padres o padrinos a la firma del acta respectiva. Lizzy Yaneli Funes Cortés. Ahí está Lizzy, a estampar su firma que le acredita. En este momento está firmando su acta de graduación y ahora sí, es una nueva profesional en el área de contaduría y finanzas. Felicidades a Lizzy Yaneli Funes Cortés. Loani Melissa Perdomo López. Viene la teacher. Loani Melissa Perdomo López. También le acompañan sus padres a lo que es la firma del acta respectiva. Felicidades a los padres de Loani por este logro. Loani Melissa Perdomo López. En este momento procede a su firma, a la firma del acta que le acredita como profesional técnico en el área de contaduría y finanzas. Profesional número 15 de 34. Felicidades a Loani, felicidades a sus padres por este logro obtenido. Lourdes Dubón Romero. Espera a Lula, a su madre, para que le acompañe a lo que es la firma de acta de graduación. Lourdes Dubón Romero, nueva profesional en el área de contaduría y finanzas. En este momento Lourdes Dubón Romero estampa su firma para convertirse en bachiller técnico profesional en contaduría y finanzas. Felicidades a Lourdes, felicidades a su madre. María Eunice Romero Membreño. Le acompaña a su madre esta mañana a la firma del acta respectiva que le acredita como bachiller técnico en contaduría
y finanzas. María Eunice Romero Membreño. Nueva profesional del área de contaduría y finanzas. Este momento María estampa la firma que le acredita como profesional en el área de contaduría y finanzas. María Isabel Hernández Perdomo. María Isabel Fernández Perdomo. Ahí viene Marita. Y le acompaña a su madre. En este momento las lágrimas son normales. Son 6 años de lucha por llegar a este momento. Tanto del alumno como del padre. Se siente satisfecho porque no invirtió pólvora en su pilote. Así es de que son 6 años que hoy culmina. Marieta también estampa su firma y a punto está de convertirse en bachiller en contaduría y finanzas. Fuerte el aplauso a María Isabel Hernández Perdomo. Nancy Florencia Hernández Dubón. Ahí viene una de las Nancy's. Nancy Florencia Hernández Dubón. A la firma del acta. Nancy Florencia Hernández Dubón. Ahora sí, vuelve a ver la cámara. Y está casi lista para estampar su firma que le acredita como bachiller técnico profesional en contaduría y finanzas. Felicidades a Nancy Florencia, nueva bachiller en contaduría y finanzas. Zaira Leticia López Romero. Zaira Leticia López Romero. Le acompaña a su madre a lo que es la firma del acta que le acredita como nueva profesional en el área de contaduría y finanzas. Toma aire y procede a lo que es la firma del acta que le acredita como bachiller técnico en contaduría y finanzas. Felicidades a Zaira, felicidades a su madre o a sus padres. Susan Araceli Alvarado Romero. La acompaña a su maestra y coordinadora del área, la profesora o licenciada Jenny Fernández. Bien, Susan Araceli Alvarado Romero. Démosle un fuerte aplauso, nueva bachiller en contaduría y finanzas. Y la última de las señoritas, Yalitza Mariana Cortés Canales. Yalitza Mariana Cortés Canales, le acompañan sus padres a la firma del acta que le acredita como bachiller técnico en contaduría
y finanzas. Yalixa Mariana Cortés Canales. La instantánea para luego proceder a lo que es la firma del acta que le acredita como nueva profesional en el área de contaduría y finanzas. Felicidades a Mariana, felicidades a sus padres. ¿No se me escapó alguna, señorita? ¿No? Sí. Vamos a proceder ahora con los varones. Brian Fernando Alvarado Funes. Brian Fernando Alvarado Funes. Tiene... Brian. Está emocionado, Brian, y es normal. Quiere firmarlo para allá, que le digan, vas. En contaduría y finanzas. En este momento procede a lo que es la firma del acta que le acredita como bachiller técnico en contaduría y finanzas. Brian Fernando Alvarado Funes. Carlos Daniel Ramos Cardona. Ahí viene Carlos Daniel Ramos Cardona, acompañado de su madre, a lo que es la firma del acta que le acredite como profesional en la carrera o en el área de contaduría y finanzas. Carlos Daniel Ramos Cardona es el número 24 de 34 graduandos del área de contaduría y finanzas. Felicidades a Carlos Daniel Ramos Cardona, felicidades a su madre. Denis Modesto Funes Ramos. Denis Modesto Funes Ramos. Le acompaña a su madre a lo que es la firma del acta que le acredite como bachiller técnico profesional en contaduría y finanzas. Denis Modesto Funes Ramos. En este momento, Denis Modesto va a estampar su firma en el acta de registro del Instituto Polivalente Héctor Ramón Troches, que le acredita como el nuevo profesional en el área de contaduría y finanzas. Felicidades a Denis Modesto Funes Ramos. Eddie Genildo Membreño Funes. Eddie Genildo Membreño Funes. Le acompaña también su madre a la firma del acta respectiva. Eddie Genildo Membreño Funes. ¿Ven? Va a firmar Eddie Genildo. En este momento firma el acta que le acredita como profesional en el área de contaduría y finanzas. Jackson Vicente Mateo García. Jackson Vicente Mateo García, también
a la firma de actas, acompañado de la maestra coordinadora del área. Ahí está Jackson Vicente. A firmar el acta que le acredite como bachiller técnico en contaduría y finanzas. Felicidades a Jackson. Jorge David Perdomo López. Jorge David Perdomo López. Acompañado de su madre, se aproxima a lo que es la firma del acta que le acredita como profesional en el área de contaduría y finanzas. Jorge David Perdomo López. Felicidades a Jorge David Perdomo, a su madre, Josué David López Gómez, Josué David López Gómez, le acompañan sus padres a lo que es la firma de el acta que le acredita como bachiller técnico en contaduría y finanzas, José David López Gómez. Procede en este momento a firmar lo que es respectiva que le acredite como profesional en el área de contaduría y finanzas. Felicidades a José David López Gómez, Josué Rogelio Perdomo Ramos. Me acompaña su padre, Josué Rogelio Perdomo Ramos. Felicidades a Rogelio, felicidades a su padre, graduando número 30 del área de contaduría y finanzas. En este momento Rogelio estampa su firma que le acredita como el nuevo bachiller en el área de contaduría y finanzas. Felicidades Rogelio, felicidades a su padre Moisés Otomán Cruz Dubón. Moisés Otomán Cruz Dubón. Acompaña a su madre a lo que es la firma del acta respectiva. Moisés Otomán Cruz Dubón, a firmar o a estampar su firma que le acredita como bachiller técnico en contaduría y finanzas. Felicidades a Moisés Otomán y a su madre.
vamos a llamar a un alemán de apellido, Ovidio Alemán Hernández. Ovidio Alemán Hernández. Le acompañan sus padres a la firma del acta que le acredita como bachiller técnico profesional en contaduría y finanzas. Ovidio Alemán Hernández, nuevo bachiller técnico en contaduría y finanzas. Procede Ovidio en este momento a firmar el acta que le acredita como el nuevo bachiller en contaduría y finanzas. Felicidades a Ovidio, felicidades a sus padres por ese logro. Llamamos a Sergio Giovanni Vargas Funes. Sergio Giovanni Vargas Funes, acompañado de sus padres, a la firma del acta que le acredita un lloreño profesional, Sergio, de Nueva York, el Níspero. Mucho orgullo, dice Sergio.